Definitivamente. Contrólenme la mano. No, ¿cómo así? Espérate. El tema tendencia. No podemos sustraernos a él. Qué vaina. Y como siempre, le damos la oportunidad a nuestro panel y a nuestro público para que nos digan qué le gustó, qué no le gustó del soberano. Ay, sí. Vámonos primero con las llamadas, porque el panel, ay, sí, el panel rápidamente se calienta. Estamos en soberano. Bueno. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Doble J tiene la lengua como un misil. No, yo no. El pueblo. Doble J tiene la. Oye, si yo hubiese puesto un micrófono ahorita cuando estábamos en la cocina. Protégelo. Ay, mi madre. Protégelo. Estamos en soberano. El mismo golpe. Ay, sí. Gracias por su cariño. Gracias por sus llamadas. ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¡Aló, buenas! ¡Aló! Buenas, coach. ¡Aló! ¡Venga! Yo lo que no me explico, algo serio, yo lo que no me explico, ¿cómo va a ser que después de 20 años, el hombre que se inventó el negocio de la radio, vienen y ponen a un programa que no es malo el programa, ojo, no es malo, el programa es bueno, educativo, tiene muchos segmentos atractivos, pero dale el premio a esa persona cuando usted tiene 20 años en la radio interrumpido, el papá de la radio que sabe... El... No, no, por así, ¿no? ¿Pero de qué usted habla? De Don Hochi, de Don Hochi. No, que hablo con nombre y apellido. ¿Tú sabes de qué hay que hablar con nombre y apellido hoy? El programa de radio. Vamos a ver. No, aquí hay que hablar con nombre y apellido. Y déjame ver cosas en el aire. ¿Qué pasó? Qué chévere saber. Profesor. Tú saliste haciendo una crisis. Pero claro, que sale haciendo una crisis porque yo estoy ahí esperando. Albert Mena, señores, te voy a tirar para adelante. Albert Mena dijo, no, no, yo voy a hacer ejercicio de piernas porque yo voy a subir. Con qué chévere saber. Voy a subir cuando gane el mismo golpe. Con el temprano todavía, sí, cuando gane el mismo golpe. Sí. Yo dije, señores, yo voy a subir. Yo tengo que ir al gimnasio esta semana. Sí. Ya, yo voy a subir con el mismo golpe, voy para arriba. Ajá. Que no me controle nadie. Con el temprano todavía, voy para arriba. Sí, y con qué chévere saber, voy para arriba. Eso, que fuiste humilde, que dejaste animador. No, no, porque no, pero yo la pongo. Ya, la animador, yo sabía, o sea, que no. Voy para arriba. Y al final de la jurada, entonces quedó abajo. Y con el gran soberano iba para arriba también. Sí, sí. Es verdad. Sí. Es. Pero pregúntale lo que yo dije a Álvaro. Espérate, Álvaro. Entonces, voy para arriba. ¿Y cómo te quedaste? Abajo. Iba, pero no fue. Yo le dañé. Pero que chévere saber que. Oye, era mi última esperanza. Y después yo déjame si yo subí de escalera hoy porque yo tenía. Señor, yo tenía del 2012 que no iba al premio. Ay, Dios mío. ¿Cuántos son, José? ¿Cuántos años son? 11. Y 11 más ahora, déjame ver. No, cuidado. 11 años tú tienes. No, entonces, óyeme, 11 años seguí. Yo dije, yo tengo que subir. Yo estoy acostumbrado ahí a los premios a subir a cada rato, que con divertido. La chaqueta mía yo la dañé. Ay, Jesús. La chaqueta mía, Jochi, la dañé. Yo sé, el señor estaba al lado de mí. Y yo sé cada vez. Es temprano todavía. No, primero no. Primero fue animador. Sí, yo tengo una chaqueta complicada, Hochi, con un lazo y unos botones. Sí, sí. Y yo te. Ya no su meme, por cierto. Ah, no lo he visto. De judoka, de karateka. Ah, sí, te sí. Salió meme. Ah, qué salió bueno, meme. No lo he visto. Mándamelo para subirlo. Mira, y entonces viene el animador del año. Yo tengo mi chaqueta abierta y comienzo a botonarme todos los botones. Oh, con mi hermano, para abrazarlo. Sí, para abrazarlo. Abrazarlo. Y que se vea lágrima en Q. Sí, que se vea épico. Porque no lo vio, que había que buscar. Claro. Al final estaba él calmándome a mí. Pues yo digo, coño, qué gusto. Ay, Dios mío. Después, con el mismo golpe. Ah, si no, broma de radio. Se lo botó. Otra vez los botones. Y mi hermano, el lazo otra vez. Mierda. Son mis amigos, pero yo estoy esperando al hombre con 27 años en la radio. Y yo, vuelven acá. Y me agarran en el intento otra vez. ¡Qué batalla! Ahí llegó la bola, ahí llegó la bola. Pero oye, que. ¡Ganó mañana! Vamos a hacer como si fuera una premiación. Como lo de él fue virtual. Vamos a ver. Otra. Espérate. Otra. Amable, otra vez. Para que entonces. Nominados. Vamos a hacer. Los nominados. Mira, busca los nominados. Vámonos más rápido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vámonos con el ganador. No. Vamos a hacerle su sala. Pero espérate. Hacerle su sala.
eso que el premio dura tanto. No, espera, hay que organizarlo. Vámonos, vamos a ver. Estamos en premio, vámonos. ¿Cuáles son los nominados? Espérate. Vamos a ver. Comentando el soberano. Estamos buscando los nominados. Vamos a hacerlo bien para que se sienta. Moralidad, pero compañero. Por cierto, el premio fue compartido con otro talento de este grupo RCC Media, de locutor del año, como nuestro amigo Franklin Mirabal. Sí. Ay, qué bueno. Franklin Mirabal. Franklin. El mejor. Franklin Mirabal, que ha tenido un año espectacular en lo que va del año, a tal punto de que Franklin Mirabal, oye bien, Franklin Mirabal, en enero ganó el premio del narrador latino del año. Sí. En febrero lanzó su libro número 23. Y ahora en marzo ganó premio soberano. El locutor del año. Está duro. De enero para acá el hombre ha ganado tres premios. No, Franklin siempre está trabajando. Yo creo que es la única vez. Corríjame usted, Jochi. Yo creo que es la única vez que un cronista deportivo gana locutor del año. Eso es correcto. Que un narrador deportivo gana locutor del año, yo creo que es la primera vez. Eso es correcto. Se lo ganó Franklin. Lo tenemos. Entonces, vamos a ponernos en un ambiente de premio soberano. Y entonces, dice, por dale favor. Dale todo hoy. Dale. Y los nominados son Ángel Ibáez. Espérate. Esa era la voz que esa era la voz. Dale. Esa mujer es la voz de los... Vamos a ver, entonces. Locutor del año. Los nominados son Ángel Ibáez, Brudy Arbelo, Jeanette Ten, Milagros Méndez, Federico Núñez Mañán. Y el ganador es, ya no, a mí me toca, voy a llevar. Se quedó con ganas, Ay, vamos a ver. Que ya él lo leyó y sabe quién es, pero hace un bulto. Sí, porque se pone allá. Mete un ahí. Cuidado. Federico Núñez Mañán. Federico. No, porque él estaba. ¡Ey, verdad! Sus palabras, Federico. Sin engolar. Bueno, nada, agradecerle sobremanera a todos ustedes. Son locutor, hermano. Y cómo no se puede quedar. Cuando vaya a decir RCC Media. Cállate, Álvaro, un locutor que está hablando, mano. Estamos en teatro, recuerde, mañana. Antonio Espaillat, doña Montserrat de Espaillat, el señor Jochi Santos. Agradece la foto por algo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Jocheta, una primicia. Venga, primicia. Hablaste hace un momentito de todos los... lo que ha logrado nuestro buen amigo Franklin Mirabal. Sí, Franklin Mirabal. Sí, hay una primicia. ¿Cuál es? Se va a lanzar como candidato. ¿A quién? ¿Qué? Uy. Franklin Mirabal. ¿Candidato de qué? Diputado. Ese detalle no lo tengo, pero anda por ahí. Pero es una especulación, Federico. Uy. ¿Y la narración entonces? Dios mío. No, porque él puede narrar. Es lo malte que se va a. Un síndico narrando. Puede ser. Mañana usted tiene Instagram. ¿Cómo va? Felicidades para mañana. Felicidades. Estamos en soberano, Buena. Así no. Ay, es Billy. Comediante del año. No califica. ¿De qué hablamos? ¿Hable quién? ¿Usted cree que entonces debió ganar y quién fue que ganó? No, tú sabes quién ganó el comediante del año. No, yo todavía tenía un hambre grandísimo en ese tuyo. Él estaba distraído. ¿Y que Jochi votó? ¿A quién fue Jochi votó? No, hable claro. ¿Qué es esto? Bueno, para Jochi votar. Jochi no vota a nadie.
No, está bien, ok, está bien, ok. Pero te están chequeando por Chazán, ¿qué es lo que quiere decir? Pero no. Parece, o un vaina, es un prófugo que lo menciona. Doble J, dígame su opinión de lo que usted pudo ver más o menos. De lo que yo viví, muchas cosas que me llamaron la atención. Como, porque siempre se dice, la vestimenta de los artistas urbanos tiene que ser un poco atrevida. Ajá. Pero yo digo que para una premio, porque para mí es el premio más prestigioso del país, sí, sí. El Soberano, el premio más grande. Claro. Es el premio como a la excelencia, de la bacanería, la vaina, eso. Ajá. Entonces vi un tro de tigres como medio extraño para la ocasión. Seki Vicini fue muy bien representado. Para mí uno de los mejores vestidos, Seki Vicini, sí. El doctor Natra. Entonces, Buloba. Fue como un flow duro, pero no para la ocasión, que me sorprendió de Buloba, porque Buloba es un tipo que viste, que es un psicópata de verdad. Entonces, sí. Él fue como un flow como para premio lo nuestro, un flow Lady Gaga, así fue que el flow. No fue para la ocasión, ¿no? No fue para la ocasión. ¿Y qué opinión te merece la ropa de los Foques? Estaba chicle también. Pero no cualquier chicle. Chicle duble, duble. Y Bubaluz. Ay, se te pegó, sacan se pegó el peto de nuevo. Real. Mira, pegó el peto. Mira, dice por aquí José Rafael Abreu. Rápidamente el Twitter quemándose. Esto es abierto, para la gente habla de lo que sí, quiera. Sí, hombre. Mira, dice por aquí José Rafael Abreu. Lo único que yo pude ver es que Irina, a quien no conozco en persona, hey, tiene uno de los huecos supracar. Claviculares más hermosos que vi. Pero y solo se fijó en eso porque Irina iba de pies al último pelo de la cabeza. Perfecta, sí, y espectacular. No es porque mía ni nada, pero para mí es una de las mejores, sí, veces. Sí, de la noche completa. Para sí, mí también. Y una sonrisa de misto el tiempo. Y una sí, baja. Sí. Y yo era muy arriba con Sergio. Sí. Esa no fue la risa de aquí. No. Ella tiene su sonrisa de premio. Ella tiene su sonrisa de premio. No, ella es la risa del mismo bolo. Y la de allá. Si sí, no, una sonrisa de ¿cómo era que ella tenía una sonrisa de premio? Todo el tiempo, profesora, ella todo lo dio anoche. Sí, sí. Lo que ella fue a China a representar, vio pelo, vio pestaña, pómulo. Vio cámara, que todo. Sabía mirar a todas las sí, cámaras. Y se quedó sin nada. Y su sonrisa, así todo el tiempo. Profesor, todo sí, el tiempo de mí. Y diciendo adiós. Andaba con un chiquitico también. Mira, ella, ajá, que sí, le agarraba la sí, cola. Ah, sí, un chiquitico. ¿En serio? Sí, sí. Mira, dice por aquí Judith Estefan que le gustó la mayoría de los trajes, tanto de hombres como de mujeres. Que le gustó el segmento con homenaje a Johnny Ventura. Muy duro. Que no le gustó, que nosotros que estábamos ahí adentro no nos dimos cuenta, que el sonido estaba pésimo. No, no, horrible. Horrible. Dice por aquí que el segmento In Memoriam, que las tomas eran muy lejos y que no se distinguían. Muy rápida. Y bueno, sí, por porque ahí, ahí estamos hablando de que vimos los que fallecieron en el 2021 y en el 22. Sí, correctamente. Cierto. Era mucho. Dice mucho por aquí Suazo que lo mejor fue el tributo a José Alberto el Canario y que el desempeño de Julio Zavala no le gustó, que no conectó con el público. Dice por aquí Marisol Acosta, la de Tato Jonchi, que con tantas letras en el abecedario tomaron la última Z, que no le gustó tampoco. No le gustó el desempeño de Julio Zavala. Buena. Bueno, Julio, hoy día malo. Buena. Jonchi. Sí, bueno. Pero siempre hay una noche Jonchi que sale mala. Sí, buena. Buena. Anota ahí. Ajá. El que le dio lo que lo dijeron, el bachatero del año. Y merengue urbano del año. Y es de este otro, que no le dieron el premio a Remedio. De repente está preso todo. Ok, o sea, ¿no te gustó el bachatero del año? No, jamás. Y Luis Martínez se lo dio dónde. Pero espérate, pero entonces, ¿para ti quién es el bachatero del año? Está entre Luis Miguel y el Chaval. Ok, bueno, sí. Segundo, ¿cuál es tu otra opinión? Mientras pasen el Soberano por un canal de Telemicro. A Remena que tire para otro siglo. Okay, que no se lo van a dar. Okay. Que no me lo van a dar. Que mientras que transmitan el juego. Ay, que tienen que ganar lo de ellos. Según él. Cuidado con él, señores. Fue Caroline como quiera. Dice que por pero la ya, dura. Pero ¿qué? Bueno, que el ganador se lo ganó dos veces. Sí, pero está bien. Si pero hiciera, no necesariamente. Dura. La más animadora, mejor que tú, mejor que Julio Clemente, mejor que quién era el otro, Michael Miguel. Mejor animando televisión. Animador de televisores, de televisión, que se llama la categoría. Sí. Es mejor que tú animando televisión. Ah, pues está bien.
Albert Méndez manejándose. No, porque él se maneja, pero el manejo. Pero mi compañero debió demasiado ganar diplomático, Albert Méndez. Estamos hablando de animadores. Hey, hey. No hables si tú quieres. Bueno, vamos. Carolyn, perdón, Jochi. Carolyn, mi amiga, se lo merece. Es una excelente animadora y puedo pensar y puedo creer que es la mejor animadora que hay en República Dominicana, y le sigue una muchachita que está en San Pedro que se llama Carolina Morales, que no ha tenido la oportunidad. Pero Carolina es una estrella. Ahora yo considero que si ella tuvo el 2021, Albert, con el desempeño que ha tenido, señores, en tres programas de televisión, totalmente simpático, una persona que le cae bien a la gente, hace un buen trabajo, debió estar en el 2021. Elegante. No, soy yo que estoy hablando. Albert está callado. Tiene la mística. Albert está callado, yo creo que sí. Claro, yo pienso que se lo merecía. Mucha gente también. A propósito de Carolyn Aquino, se sorprendió cuando ella dio la declaración de que tiene un hijo autista. Sí. O sea, como quizás. Yo lo sabía, sí, pero es muy lindo. Ella ha trabajado mucho con eso. Y la gente ha estado de ese lado. Y qué bueno, qué bueno. Sigue caliente esto, buenas. Así mismo es, Jochi Santos. Nos encontramos en las afueras de las instalaciones del Teatro Nacional de Eduardo Brito, en donde se aprecia el montaje de los Premios Soberanos. Recordar que lo de ayer fue un ensayo que, por cierto, salió mal. Julio Zavala estaba probando los micrófonos. El verdadero presentador varón. Regreso con ustedes a cabina. Gracias, hermano. Es el reportero, cuidado, oye. Pero no sea malo. Qué buena está esa. Que fue un ensayo. Sí, pero salió mal. Lo van a repetir. Lo que estaba probando la gente. Señores, no sean malos. Era un sanchero. Sí. Porque no lo dejaron hacer su rutina completa, él dijo en el show del mediodía. Mire, don Jochi, otra cosa. Pero la mitad le quedó bien. Completa. Votaron a dos bailarines votaron. Ustedes no tienen piedad de nadie. Hay diamantes. ¿Por qué? Votaron a dos bailarines. ¿Por qué? Cuando él salió hace Casimiro, habían unos bailarines, uno con una burna de tambora. Hoy no tiraron ni que un baseguino votar. No. A lo buenas. 809-540-165. Estamos en soberano. Estamos en soberano. Buenas. Sí, soberano, que soberano voy. Venga. Pamela es una sopita, Pamela pega con todo, pero sí, Lucas como que no, engonaba. La gente ha ponderado muy bien el trabajo de Pamela. Óyeme la otra. El viejito bien vestido. Y entonces el joven Albert, ¿qué pasó ahí, Albert? Te cosieron mal. ¿Pero quién es el viejito? ¿Quién es el viejito? ¿Qué pasa? ¿Te va a hacer? El papá. No, ya. Nítido, coño, nítido. No, pero espérate, no, pero Albert Mena estaba bien. Está bien vestido, no, Albert. Oscar de la Renta tenía que traerle un traje. No. Albert Mena era uno de los que estaba más duro. Mira, yo cuento más por los vestuarios que llevaba Albert Mena, que lo clásico y elegante nunca pasa de moda al florío este que llevan algunos, que llevan más diamantes que la de... Pero duro, cuidado. No, espérate. Y tú con una chaqueta italiana. Pero tú sabes que íbamos a pasar algo épico ayer. Hoy yo no tenía esa misma una chaqueta parecida a la tuya con la sola para plantear. Ay, mi madre. Porque estaba lindo. Iban a creer que iban para el show otra vez. Mira, quiero aprovechar y saludar a la madre de mi querido amigo y hermano Cachovi, que está en sintonía, doña Ana Cristina Rodríguez. Mm, qué chulo. Que está disfrutando nuestras opiniones y la del público. Profesor, yo tengo que decir algo. Si no, me voy a morir. Dígalo, ándate. Ay, si te revienta el botón del traje. ¿Lo digo o no lo digo? Voy a decir algo que no necesariamente el público vio, pero lógicamente voy en defensa de mis colegas y mis compañeros. ¿Lo digo o no lo digo? ¡Dígalo! Señores, está ensayando casi. El hambre que se pasó ayer en el teatro. No, 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 esto no tiene madre. Increíble. El estómago me estaba hablando en lengua. Increíble. No es posible. Óyeme, no es posible. Óyeme, desde las 7 de la noche hasta la 1.
hasta la una de la mañana. Por eso se desmayó un muchacho. Sí, se desmayó. Se desmayó uno. Ay, sí. Pero real. Entonces, oye lo que voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? ¡Dígalo! Mira qué sencillo es. Coño, qué hambre. Tú tener una logística donde eres botellita de agua del tamaño de un puño. Chiquitica. Profesor, ni agua le dieron a uno. Tú tienes artistas ahí de la talla de Sergio Vargas, de Trago de Agua, de Gilberto, con la boca ceniza, de Don Tito, Handy, Hochi Santo. Óyeme, todos los artistas nominados del país. Tú tienes lo mejor de lo mejor. Ahí estaba, por ejemplo. No, no me metes caña. Ahí estaba, por ejemplo, el Alfa, po. Sí, claro. Ahí estaba Arcángel. Milagro Germán. Milagro. Óyeme, tú tienes un grupo de personas jóvenes, término medio y ya de edad, que no pueden estar pasando hambre. Sí, sí, hambre, mano. Entonces, oye, qué sencillo. Tú poner una logística que en un break comercial te bajen o que tú le tengas ahí una cajita. Como una cajita, como una picaderita y una botita de agua. Sí, hombre. Pueden picar ahora, como un coffee break sentado ahí. Saya que habla, que diga eso. Saya que le gusta hablar. Saya sí, sí. Que, Saya tiene otro premio ahí, sí. Paralelo. Premio Saya. Con animación. Sí, en pausa. Él fue que dijo, ¿cómo que llama? El lo digo, no lo digo. Sí, en breve, Casimiro. Sí, 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 bueno, claro. Se salvó el premio. Bueno, viene el hombre ahí. Entonces, señores, hay que hacer una logística para los que van al premio de agua, de un IB ahí, señores, sí, que se resuelva. Que esa hambre hizo que yo llamara a Albert, porque Albert se volvió administrador. Ajá. Con una menta. Era tía China que se la metía para la hambre. Yo administré una menta, profesor, desde las 7 de la noche hasta las 2. A ver, que vamos un premio, administrador de menta de gallo. ¡Vamos, el soberano! Comentando el soberano. Llamadas, buenas. 809-540-1065. Buenas. Buenas, dos cosas. Primero, con lo de la categoría de radio, la gente tiene que entender la diferencia de un premio normal al Gran Soberano. Es lo que hizo este programa de radio en el año. Ahora, el Gran Soberano puede ser tanto trayectoria como un año extraordinario. Y sí, segundo, ¿Quién es el que pone los presentadores? ¿Acroarte o el productor del evento? El productor, tengo entendido. ¿Acroarte también, no? Tengo entendido que... Bueno, y pero yo pienso que es el productor con la aprobación. ¿Y quién lo ha llamado usted cuando usted ha ido a presentar? ¿Acroarte o el productor? No, hable claro. Que no me acuerdo ahora. El productor. Pero también el productor también puede tener la consideración de cervecería. Puede ser. Que también, y también la marca. Hay algunos miembros de Acroarte que tienen que presentar algunos servidores. También. Pero regularmente es el productor. Sí, sí, algo señor. Buenas. Jochi. Sí. Pregúntamele a Diana el premio que se ganó Carol Aquino, ¿de qué era? De animadora de televisión. No, Carol Aquino no es animadora, ella es presentadora. Ese premio era para algo. Por eso ella es presentadora, ella no es animadora. Pero eso es lo que estoy diciendo, amigo. Bueno, mío. Eso fue lo que dijo. Bueno, que a propósito, claro, aunque ya la noticia se conoce, ya Carolina Aquino anunció que no estará en De Extremo Extremo, sino que pasa a un nuevo programa que será diario en horas de la noche, tengo entendido. Se llama Tonight. ¿Cómo se llama? Tonight. Tonight se llama. Son de las nuevas propuestas que hay en el grupo Telemundo. Esta noche Tonight. Tú no, se llama Tonight. No. Ella y Nayoni Reyes. Junto a Nayoni Reyes. Nayoni, que estaba allá. También. Que soy la estrella. ¿Verdad? Yo soy la estrella. Nayoni, pero estaba muy elegante anoche también. Muchas gracias, Jochi. Nayoni, gracias. Nayoni, yo lo que digo es, Nayoni, que debieron poner un presentador como Jochi Santo, un tipo que tiene el cartón vacío. ¿Cómo el cartón, ¿el cartón vacío? No pone huevo. Usted se va a lo seguro. Dios mío, qué bueno, Dios mío. Mira, dice por aquí Juan Ignacio que tanto Irina Peguero como Sergio Vargas fueron los mejores en cuanto a chistes con el tamaño. Es verdad, muy bien. Eso, ay, Dios mío. Elegante. Salvó el premio, Irina, salvó el premio en ese momento. Cuidado. Y Jochi con Yapol. Mira, dice por aquí a Mauri Mora que le gustó mucho la actuación de Wasson Brazovana. Ah, muy chulo. No, los musicales, profesor, estuvieron muy buenos. Óyeme, sí, a nivel de montaje y musical, el programa fue de lo mejor. Dios mío, ese problema. Ay, espérate. Y los bailarines estuvieron muy buenos. Mira, dice.
Ay, señores, yo lo ¿Por qué Julio Zavala no compartió con las mujeres? Pero, espérate, no, ¿usted tiene el dato? Parece que hay, hubo. Divismo, hay una situación ahí. Dice aquí Gabriel Mateo. Dice que el que propuso a Julio Zavala para que fuese el animador del soberano deberían meterlo en el expediente de Calamar. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Pues? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No sé. Que no presentaron juntos en ningún momento. ¿Cuál es la información que Julio, tiene? Julio Zavala ha dicho. Yo sé, no te tiene la información. Tuvo una guerra de ego, hablo. Tú estás asustado. Yo nunca te he asustado. Un ataque de ego, tú. No, Julio Zavala incluso ha dicho en entrevistas, primero que no quería que le escribieran. Él escribió sus rutinas. Si tú te das cuenta, cuando tú ves el teleprompter, no había ningún parlamento. Ah, no me digas. Era todo de memoria. Entonces, ¿qué puede ser? Hay personas que hacen stand-up de memoria, pero quizás de otra manera. ¿Qué funciona? No, de otra manera, porque... Memoria falla. Entonces, quizás, yo especulando, él quería actuar solo. Yo me siento mal por Yosani, por mi hija Yosani. No, yo me siento mal por mí. Y por ti me siento también mal. Lo dice, estafado, ¿te sientes? Profesor, me siento estafado lo primero. Sí, es verdad. Y lo segundo es que la ilusión que Yosel y yo teníamos real. Sí, es verdad. Profesor, antes que el tipo saliera, Yosel y yo estábamos emocionados porque yo estoy viendo un hombre que nos ha representado este país a nivel internacional, porque la verdad hay que decirla. Y un punto. Él tuvo una noche mala, que cualquiera la tiene, porque hay porteros que se ponchan cuatro veces en una noche. Él ayer se ponchó cuatro veces, pero eso no es nada. Entonces, nosotros estábamos emocionados, esperando el hombre, y después, profesor, yo quería buscar el hoyo de Mario y irme así, ¡brum! Que por cierto, a todo esto tengo entendido que tú sabes que regularmente en ese tipo de premiaciones se hace como una especie como de abrebocas, diría yo, para espectáculos, porque él viene con un espectáculo. ¿Pero sí, para dónde? Aquí. Bueno, Jochi. Espérate. Bueno, Jochi. No le meto humor al comentario. Bueno, Jochi. Pero espérate. No le meto humor al comentario. Pero, Albert, pero la realidad es que él viene a celebrar un aniversario. Es un espectáculo. ¿Pero quién va a coger la puerta? ¿Usted? No. Así fue que se dio que él presentara el premio. Sí. Él venía a un show y los organizadores se dieron cuenta que él venía a un show. Entonces, bueno, pues Julio Zavala puede presentar. Pero está válido que él fuera a presentar porque ahora todo el mundo está hablando mal. Pero nadie habló mal antes. Yo crecí con la ilusión de ver a Julio Zavala en vivo y yo nunca también, lo pude ver. Yo también. Entonces, hoy todo el mundo lo detracta. Sí, lo hizo mal, está bien. Pero le quedó mal. Pero el Julio Zavala que yo conozco era una estrella. Y Yosani, cuando le dije, mi amor, te voy a llevar a ver el mejor imitador del mundo. Yosani lo buscó en YouTube y se sentó al lado mío. Bueno, estoy esperando que salga con Michael Jackson. ¿Cuándo que va a salir? ¿Y cuándo que va a salir José Luis Rodríguez? Yosani, yo nunca había visto una hija cortarle tanto los ojos, papá. ¡Somos enemigos hoy! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Ocheta! Querido. ¿Cómo está todo? Todo bien. Mire, Albert sabe que yo de animación sé. Dígale a Albert que él está fuera de nivel de este país ya. Pero de él es internacional. Ay, usted sabe. Te lo digo, y yo conozco a Albert desde hace mucho. Y pero usted sabe mucho de animación. Pregúntale a Albert quién es el dueño de Recreate. El dueño de Recreate. Sí, cuidado, es mío. Duro, Norberto, Recreate. ¿Es Norberto? Sí, duro. Ángel Luis. Sí, Norberto, mío también. No. Norberto es de Recrea. Ajá. Éramos socios antes. Ok, bueno. Él sabe de animación, mandándola a decir Ángel Luis. Albert Mena, que no se preocupe, que ese premio se lo dio el pueblo. Pero los mejores están aquí, los mejores animadores están aquí, el filántropo y Albert Méndez. ¿Entiendes? No puede, nadie puede con esos dos. Ya que no se lo quisieron dar, cosa de ellos, pero el pueblo sabe quiénes son. Dice por aquí DJ Plor que a Julio Zavala le sale la canción de la velada encantadora. ¿Cómo dice? Ha sido una velada encantadora, ha sido una velada encantadora, ha sido una velada encantadora, pero... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, mucha gente. ¿Tú no sabías eso? Vamos. Uno, dos. Ha sido una velada encantadora, ha sido una velada encantadora, ha sido una velada encantadora, pero... Pero mucha gente, hay mucho traje. ¿Cómo? Pero mucha gente.
¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es esa canción? Sí, ¿de qué se alimentó usted? Pero esa canción es vieja. ¿Ustedes se alimentaron? Haciendo novelada encantadora, haciendo novelada encantadora, haciendo novelada encantadora, pero hubo mucha gente, hubo muchos selfies, y ese maquillaje. Hubo mucha gente. Y nadie aplaudió. Nadie se reía. Y se ha sido una velada encantadora. Ha sido una velada encantadora. Ha sido una velada encantadora. Pero se ve un baile. Ahí lo trajeron. Hubo mucho vuelo. Pero no fue gente. Y se ha sido una velada. Ha sido una velada encantadora, ha sido una velada encantadora, pero se desbocó. Hubo mucho traje, hubo mucho meme, y pedo mismo. Mira, dice, yo dice, esto no es fácil. Bueno, tengo que hablar porque, oye, le están dando a Julio Zavala. No te apures, Julio, que sabemos que tú eres bueno. Desde ayer no lo han dejado caer. Lo subieron, profesor. ¡Pum, pum, pum, pum! No lo han dejado caer. No, mira, pero mírale, por toda la prensa está hoy, dice, en todos los medios. Dice por aquí, Judith, que Julio Zavala estaba tan en los años 1600. ¿Qué año? Que quiso hacer un chiste de cuando tuvo una cosita con Ana Bárbara. Sí. Que mi hijo me preguntó qué es lo que él está diciendo. Que la gente ya no sabe aquí ni quién es Ana Bárbara ni cuándo pasó. Que explicarle a Ana Bárbara, una ranchera que cantaba. No, y Joel López estuvo muy a la altura del yo, no, se controló yo, muy bien. No, hay que felicitarlo porque tuvo un temple ese hombre. Yo creo que ni yo, Mari, ¿tú supiste lo que le dijo Joel López a Julio Zavala? Ay, yo escuché eso. ¿Qué fue lo que le dijo? Joel López le dijo, mira, ni yo soy Will Smith ni esto lo Oscar, así que cuídate. Ya tú sabes lo que le dijo. Si sí es odio, te juego un galletón. Hay que controlar al tío. El que vea al tío en Miami, por favor, que me dé un abrazo. ¿Sí, qué pasó? ¿Qué? Está haciendo una crisis aguda desde anoche. Tranquilo. La gente dice por aquí, pero dice Josué, que el comediante del año debió ser Noel Ventura. Ey, cuidado. Dice la gente. Ha sido una verdad. Dios mío. La gente que opine. Buena. Estamos en soberano. Dígame, señor. Comentando el soberano. Cuando yo pongo un programa bueno, me da un sueño del carajo. Anoche eran las 2 de la mañana y no podía dormir. Dios mío. Dígame, señor Pacheco. Bueno, profesor, de los premios yo tengo que destacar, porque también se ha atacado mucho. Se ha dicho que hoy se ha hablado de que ha sido uno de los peores premios de soberano Casandra en su momento. Pero si tomamos en cuenta la rapidez con la que tuvo que realizarse el evento, porque había un tema de si iba o no iba, fueron 2 años que se premiaron, quizá no le dio tiempo a organizarse de mejor manera. Hubieron segmentos como el de los salseros, el de José Alberto El Canario, el de Tito Nieves, que a mí me encantó. Me encantó, sí, me encantó el de Johnny Ventura. El de Johnny Ventura me gustó. Oye, te digo la verdad, para mí, los musicales estuvieron excelentes. Bueno. Sí, profesor, es que estuvo todo nítido a nivel de escenario, Pacheco, y a nivel de montaje. Ay, espera, perdón. Sí. Uh-huh. Excelente, mi querido Omar Martín. No hay que Entonces, esa parte de la producción, que es la que cae en la responsabilidad de Sayas, sí, o parte, que es, por ejemplo, la de la escenografía, la del musical, etcétera, eso quedó espectacular. Sí, no. Profesor, ahí el tema está. En lo largo del evento, que hay que ver de qué manera se puede resumir un poco. Y dos, el tema de Julio Zavala, profesor, que tuvo una noche mala. Una pregunta, Jorge, estrella, pero que tú recuerdes, mala. ¿Ha ocurrido anteriormente que el premio haya pasado de las 12:30 de la madrugada? Sí, sí, sí. ¿Todo? Pero últimamente. No, casi todo. Se habían recortado en los últimos años un poco. Pero hubo, yo recuerdo que hubo uno que terminó, no me acuerdo. Sí. Yo creo que fue cuando ganó Nuria, oye bien. Creo que eso terminó casi a las 1 de la mañana. Bueno, fue muy largo, pero tuvo sus luces el premio. Y con el caso de Julio Zavala, ¿sabes? Yo estaba mirando, él trató de traer un concepto muy gringo. ¿Serio? Tú sabes que esos premios Oscar y Grammy siempre buscan un comediante que trata de mofarse de situaciones que tienen artistas incluso dentro. Un humor negro, una vaina así. Un humor negro que aquí, lamentablemente, no funciona. Como fue lo que él quiso hacer con Alexandra, MVP, con lo de Mozart, que eso no le gustó. Lo de Joel López también fue criticado. Entonces, eso que él trajo
no cuaja aquí. Pero del todo, yo entiendo que es una gloria de nuestro arte. No podríamos tampoco ponerlo en el paredón y decir que ya usted está el show, tiempo. Usted va para el show. El show va a ser un éxito como tal, porque él no presentó su show ahí. Tú y Yosel fueron con la expectativa de que él iba a hacer imitaciones ahí. Precisamente, ese no es su show. Ok, está bien. Ya. O sea, yo entiendo que ese no es su show. ¿Usted quiere ver de qué él es capaz y si da risa? Vaya al show. Asóciate. Okay. No, ya eso está vendido casi entero. ¿Quién que lo trae? No sé. César Suárez Jr. Ah, César. Y está casi entero vendido, por si tú no lo sabías. No sabía. Ah, vaya a buscar la boleta. Después para usted. ¿Y cuándo fue eso? Profesor, vaya a buscar la boleta. Es que está anunciado desde hace mucho. Ah, pero yo no sabía. Sí. Está anunciado desde hace mucho. Que le devuelvan la boleta. Dígame, don Lejón, ¿tú te iba a decir algo? No, que Pacheco está duro. Pacheco puede servir en el bufete de abogado de Julio Zavala. En el bufete de abogado. Un bufete de abogado donde hay chocolate, pastelitos y eso. No, churraco y vaina bacana. Un bufete solamente para abogados. El hombre mío. Un bufete. Para mí era lo mismo. No. Eso es la cancioncita que él impuso. Para vaina de que atraigan saliendo. Coño, eso está muy 80. Pero venga, tú estás defendiendo la vida. Porque tuvo su luz. Eso digo yo, me acaba de descuadrar. No, porque tuvo su luz y sombra. Así como destaco lo bueno. Yo había visto bipolar. También entiendo como. Sí, Juan el bipolar. Creo como que ahí no está. Jochi, lo de lo in memoriam, por favor, dame ese un. A los buenas. A tu una crisisita ahí. Pues ¿usted estuvo hasta el final en la actividad? Prácticamente sí. ¿Irina estuvo hasta el final? Sí, Irina estuvo hasta el final. Profesor, ¿usted estuvo hasta el final? Nuestro amigo Albermera también. Albermera estuvo hasta el final. Muerto de hambre, pero estuvo hasta el final. Es cierto que cuando el evento se terminó, Sayita le emoción a Zavala. Zavala, el cheque. Y le dijo, déjalo así, no me debe. ¿Cómo así? Ay, Dios. Oye, del inmemoria, déjame hacer un comentario. Que yo no entendí. Del inmemoria, profesor. Estamos hablando de las personas fallecidas durante el año 2021 y hasta 22. 2022. Ok. Hermano, desde que el tipo dio la primera nota del piano, empieza a pasarme las imágenes. Exactamente. Pasó la media canción y casi acabándose la canción, empezaron a pasar todas las imágenes que tú no te daba tiempo a llorar muerto de eso. Bueno. O sea, totalmente. Pasaron muy rápido, no le dieron el y tiempo. Y diferentes, al mismo tiempo, tres. Es que pasaron muy rápido, profesor. Ya Pacheco dije, no te daba tiempo a llorar un muerto de eso. No, vamos a estar claros. Ahora, vamos a estar claros. Yo tengo que quiero decir algo también. En función de todo esto, también, porque no podemos ser tan ácidos y tan... Claro, tan crueles, tan, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, señores. Y en favor del amigo Sayita y de todo eso. Fajador, señores, que no es fácil eso de estar premiando 2 años juntos. Pero no, fueron 2 años. No. 2 años no. Hubo un año que lo premiaron por Instagram. Es verdad, don Jochi, fue un año. No, pero ellos lo estaban combinando. Sí, pero la premiación, lo que fue por Instagram, eso es de Acroarte, no de él. ¿Entiendes? Lo único que hicieron juntos fue lo del In Memoriam. Y además, don Jochi, si es tan complicado y si ese premio es tan largo, que acorten esos monólogos y esos chistes, que no son necesarios. Nosotros queremos ver premio, no chistes. Por ejemplo, cuando sale alguien a decir lo nominado, de que este ha sido uno de los que sé yo cuánto. Mi hermano, diga de una vez, ahora vamos a hacer del año. Y ya. Eso se hacía antes, Jochi. Otra cosa también. Habiendo tantos humoristas que se le pudiera haber sacado... más provecho al sketch que hizo Luz García de ¿Quién entiende a la mujer? Pudo haberle hecho un Juan Carlos Pichardo, un hombre, un Yosel. Yo me imagino Yosel haciendo. ¿Tú te imaginas Yosel en agua? Pero me le metieron eso a la Luz García mujer. Es verdad, o hasta el mismo Julio que lo hubiese hecho. Profesor, él. Luz García mujer. Luce de ojo tiene Yosel. El hombre era Yosel. Ponme la cosita. Es un tema de presupuesto. Acuérdate que a Julio tuvieron que dar un menudo. Un tema de logística. Buenas tardes. Dentro de tanta nebulosa y tanto humo, vamos a destacar que el mismo golpe se destacó, valga la redundancia, con las 3 apariciones. Jochi Santos con Yapol mataron. Yosel con Gaby mató. Irina con Sergio Vargas mató. Mató. Acaba de destacar esas 3 cosas. Y algo que parecía un rabacucu con el saco estaba un poquito grande. ¿Qué? Pero estaba bonito. Le quité una novia a ese fue. No, pero dice Mark Roja. Estoy leyendo todo, Mira, dice Mark Roja que ese premio solo se saldaba
si al momento de entregar el premio de youtuber del año, Brea Frank y a los foques se hubiesen ido a la trompa. ¿Cómo fue la vaina? ¿Qué fue lo que dije? Sí, verdad. Otra cosa que no estaba oyendo el productor. Estaba oyendo el productor. Que ese premio solamente se hubiese salvado si cuando entregaron el premio de youtuber del año, ay, que sí, fue Brea Frank, que se lo entregó a los foques, si se hubieran ido a la trompa ahí. Es verdad, la mejor premiación de la historia. El premio, recógelo del piso, que yo no te voy a entregar a los y allá para arriba, ¡boom! No, ¡boom! No se abrazaron. Y a los foques recogiéndolo. Eso es lo que te gusta, pero no puedes. Yo soy el país. Eso hubiera, eso hubiese encendido. ¿Tú te imaginas que Brea Frank le mire? Le haya hecho un desaire. La de diablo se arma ahí. Que se entren a la trompa. No, ellos no se iban a entrar a trompa. Iban a tener que agarrar a Brea porque el loco le iba a montar un calentón. Que el loco y el otro se iba a prender en fuego. A los foques le dijo. ¿Quién va a entrevistarlo? Calura. Es a los balazos que están. Dios mío. ¿Quién le entrega el premio? Brea Frank también. ¿Tú sabes que Julio Sabal se quedó cambiado? Ajá, ¿por qué? El mismo personaje puesto. Sí. ¿Otro? ¿Cuál? Que él dijo, vengo con una sorpresa al final. Y no salió. Iba a ser Omega. Ay, ay, sí, pero le dijeron que no. Y igualito, Hochi. No. Igualito. No pudo salir. Le dijeron que no. ¿Pero por qué? Si él hubiese hecho Omega, él dijo que por tiempo y porque le dijeron que Omega no vino, como que no lo haga. Él dijo, bueno, pero no importa. Me hubiese encantado ver algo, Hochi, que se le escapó también a la producción. Y fue enfrentar a dos personas que han llevado a nuestro país a lo más alto en las artes marciales, que son Manny Cruz, Centurión Negro, Tercer Down, y a Yusel Hernández, también, que fue de Power Rangers. Que iban igualito. Óyeme, cuando yo vi a Yusel ahí arriba, yo me lo imaginé con... ¡Abuque! ¡Riu, riu, riu! ¡Riu, lógico! Ahora que tiene cara chinito. ¡Come here! ¡Come here! Yo lo veo con un cinturón negro aquí arriba. Manny Cruz lo vi vestido de blanco también con un cinturón negro aquí arriba. Sí, los dos. Y esa es la tendencia ahora, el flow japonés. Más comentarios. Dice por aquí, señores, la misma queja de todos los años. ¿Qué pasó? Fíjate que lamentablemente es así, con el premio siempre hay como esa situación. Mucha gente quejándose, por ejemplo, me dio mucho, no lo voy a negar, me dio mucha tristeza por el amigo Lloyd Hackers. A Lloyd Hackers, sí. Que la gente parece que lo tenía loco, lo nominaron y no le mandaron invitación. Sí. Wow. Y entonces él mismo escribió, señores, no estoy allá porque no me invitaron. Exactamente. Qué pena. Ok. Entonces, qué malarco lo que... entonces dice, Mark Tejeda, dice, muchas sillas vacías se veían, muy largos los comentarios. Pero invitaron. Y en ocasiones horas, personas pasaron por el frente de las cámaras. Tapando todo, o sea, como que hubo un problema. Sí, ahí con ese tipo. Me dice un amigo a mí que lo voy a proteger. Me dice: lo mejor de la noche, Pamela Suet. Sí, Pamela Suet fue espectacular. Y me dice: Julio Zavala sacó la operación Calamar de los comentarios públicos. No, don Hochi, y hay que también sacar lo positivo porque Soy la Luna a mí me encantó mucho. Sí, a la gente le gustó mucho. Fue espectacular y nadie habla de eso, que yo creo que se debería hablar más. Lo que sí quedó en evidencia es que el premio soberano, nuestro premio de nuestro país, hacía falta. Porque independientemente de antes del premio, durante y después, aquí se pasan los días hablando sobre eso. Sí, y ayer era un solo televisor viendo el soberano. Claro, o sea, nosotros los dominicanos no hacía falta nuestro premio ahí. Dice por aquí, una cosa o para otra. Miguel Erasme dice que la marimba merecía el premio en el 2022. Sí, también, muy buena. ¿Se acuerdan? La marimba vino aquí buenísima. Ay, esa jovencita, sí, que yo le dije, te auguro un Grammy a ti, es buenísima. Ay, esa muchacha. Sí. Muy buena ella. Quisqueya Life se mereció un premio también, ese muchacho. Bien. Ese programa que ese muchacho hace por YouTube. Programa digital. Y Andariego. Y Colombia Alcántara, que hizo, ha hecho un gran trabajo, que fue que ganó los dos. Dura Colombia. Yo entiendo que ganó uno. Señores, lo de que. Sí. Ella ganó los a dos. Mí me años. Da, a mí me da la impresión que ella quizás esté equivocado. Que el problema de Quisqueya Live, y que no es un problema, es que el productor no es dominicano. Pero sí, pero la, y la soberana que ganó es dominicana. Pero, Alicia no es dominicana. Pero es dominicana. No, estamos hablando de que nació aquí. Oye, pero juégate la Hochi. Ay, ay, ay. Juégate la Hochi. Ay, ay, ay.
Hay un pisco labis en el día de hoy. Ay, sí. ¿Usted sabe ya lo que es un pisco labis? Yo sé lo que hay, yo no sé lo que es un pisco labis. No, pero un pisco labis no es más que un refrigerio. ¿Usted sabe lo que es un refrigerio? Claro, una picadería. ¿Qué porciones cortas? Pico labis. O sea, refrigerio. Sí. ¿Y pisco labis? Aperitivo, lo mimito. No, pisco labis es un compartido. Una picadita de vaina, no nos compliquemos, maestro. Este hombre ya tiene hambre. Sí, 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 me puse contento. Doble J, pero usted sabe quién nos envió un pisco labis. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted no sabe? No, cuénteme. ¿No le han dicho la gente de Papayón? Ay, sí, Papayón. Ajá. Yo sé lo que tiene que haber por ahí. ¿El qué? La gente de Papayón son una gente espléndida. Sí. Así que se trata con un programa, estamos en el soberano ayer. Papayón. Mi papá. Mi pai. Lo mejor. Escuchó que ayer pasaron hambre y ha dicho, vamos a solventarlo. Dios mío, o sea, gracias a nuestra gente de Papa John's. Gracias a nuestra gente de Papa John's por el agrado, que aquí tenemos un tal Albert Méndez que está pasando hambre ayer por allá. Y se la va a matar hoy. Feo, feo. No, ¿a usted le gusta la pizza de Papayón? Ah, claro, Papayón, muchacho. El final. Dura. Ah, claro. Oye. Exclusiva, cuidado. La mejor. Sí. Sí. Para que tú veas. Yo me sorprendí, oh, Papayón, yo mierda, pues hay un huidero aquí. Claro. Jochi, y la producción decidió poner a Doble J en la cocina al lado de Pacheco. Ah, tú ahí bobo ahí. Pacheco y yo somos un problema. Ay, Dios mío. Ay, esto sí está bueno, Dios mío. Mira, me preguntan por aquí. Alguien me pregunta por aquí. ¿Que a quién le fue peor? Vea la pregunta. ¿Que a quién le fue peor? ¿Si a Julio Zavala o a Roger Hilade? El ¿a quién? Bueno. ¿A quién? Le hicieron un meme, hermano, ayer. ¿Verdad? Dios mío. Sí. Ay, Dios mío. ¿El manager de quién? El manager del clásico. Sí. Diablo. Bueno. Hicieron varios memes. Bueno, por aquí me está preguntando. El país. Oye, por aquí Gilberto me está preguntando que. ¿Gilberto qué? Gilberto Santos me está preguntando. Ey, el tío, cuidado. ¿De cuánto? Como que le pagaron muy bien a Julio Zavala. Usted tiene como el dato. Yo no tengo el dato correcto, pero hay un rumrum por ahí. Lo que están especulando, yo puedo decir. Yo puedo decir sin miedo lo que están especulando. ¿Qué están especulando? Vamos a ver. Que le dieron 1,000,000. ¿De qué? ¿Qué? Ah, pues yo no. De cocotazo. De peso. ¿1,000,000? $20,000. Ay, papá Dios. Pero si él le dieron 1,000,000 a Pamela y a no, será y por a daño y perjuicio que lo habrán. Igual, no. A ella le dieron un melón a cada uno. ¿Tienen qué? No, tú sabes que aquí es ya, diferente. Señora, porque a él es 1,000,000 más lo que lo traje. Malo viático. La logística. Hotel, etcétera. Pero yo tengo una incógnita. ¿Por qué? Sí, un ejemplo. Eso fue lo que dijeron. Sí, ¿eh? sí, pero yo te voy a dar una luz porque no tanto en eso. En par de áreas más del nivel artístico. Que no está mal. Vamos a poner un ejemplo. Él es un animador, ¿verdad que sí? $1,000,000, ok. Pero ¿por qué no agarran a los animadores de aquí y también le ponen una vaina? Oh, no. ¿Por qué siempre somos con lo internacional y con lo de aquí no somos? Hay que valorar el talento. Y oye eso, después, por ejemplo, llaman a Yosel, Yosel pide el millón, no se lo dan, Yosel dice que no y quieren que bloquearlo y cierra puertas. Sí, porque así es que son. Denle la feria al hombre, que estamos aquí. Aquí está Albert Méndez, aquí está este hombre también. Joel López también ha estado muy interesado en hacer el trabajo. No, Joel, una estrella, Joel López. No, pero él estaba. Él si no es mal entendido y oí, él estaba como el ponderado. ¿Y qué fue, pasó? Pues que se quedó Zavala. Por eso hubo el enfrentamiento de Julio Zavala y Joel López, que le dijo eso de vas a necesitar. Mira, una cosita. Dice Milvio Peña, me siento estafado, que no hubo revelación del año. Tampoco. Que para él la revelación del año, ¿sabe quién es? ¿Quién? Doble J. ¿Qué? Cuidado. Para el año que viene tiene que estar ahí Doble J. Pero lo dieron. No, es que no la tiraron. Pero fue Manera. Pues sí, Manera se lo llevó. Él lo tiene. Sí. Yo lo vi. ¿Quién fue que se llevó la revelación del año? Manera. Que estaba aquí a su. ¿Quién es Manera? No, pero yo no sé quién es. Un doctor buenísimo. Pero que me oriente. Porque yo sabe quién era venido aquí. Yo subí en mi Instagram. Pero que por eso mismo, díganme quién es. Entra ahí y escucha las canciones de él, es muy bueno. Es duro. Ok. No, pero que como yo nunca lo había escuchado, porque me gusta que me oriente. Dice por aquí que la diva Milagro Germán en los premios soberanos se parecía a la isla Saona. ¿Y por qué? Estaba solito. Ay, don Hochi, sí, hombre.
Debió eso ser. Blanquito, eso clarito, debieron invitarme a mí. Otra cosa que voy a decir, Dios mío. No, ¿lo digo o no lo digo? ¡Dígalo! ¡Dilo, Casimiro! Tengo rato diciéndole, ah, Dios mío, atención producción de futuros premios. Agarren coros y llévenlos juntos. Exacto. Yo tuve que hablar, profesor, con dos chicos que yo no conocía que estaban a mi diestra. Y le dije, discúlpenme. ¿Ustedes qué? ¿Cómo que usted le dijo? Discúlpenme. Con la mano en el pecho. Con la mano en el pecho y hablando bajito. Discúlpenme. ¿Ustedes creen que ustedes pudieran cambiar con ese muchacho que está allá? Con Yosel. Y gracias a Dios que ellos me hicieron el favor. Y Yosel y Yosani vinieron para donde mí. Y estábamos ahí uno al lado de otro. Y Manuel y Chiquito atrás. Y gracias a Dios que Manuel y Chiquito se me pusieron atrás. Y Doctor y a los foques atrás. ¿Entiendes? En un corito. Y usted, profesor, que estábamos dando los cambios de luz. Sí, allá, pero... sí. Sí, nosotros. Yo no voy a mirar para atrás. Esto es Julio Zabalista. Esto Julio Zabalista. Y entonces después llegó Juárez Macías, se lo puso ahí como que adelante, Carolyn y Nayoni. Sí, Nayoni, sí. Imagínate tú que pongan, por ejemplo, el corillo del mismo golpe. Claro. El mañanero como por ahí cerca. Y un par de gente de uno dura por ahí. Se arma un lío. Se arma un coro grandísimo, profesor. Hubo cemento caído, perdóneme, lo voy a decir sin... Dígalo. Sin deseo de petulancia. Habla. Hubo segmentos caídos que nosotros nos parábamos a terror y aplaudiendo con la gente y la gente no veía y se paraba. Es un público aburrido. Público malo, loco. Público aburrido, Jochi. Se caía, ¿verdad? A un coro activo, si usted nosotros nos pone ahí, por ejemplo, en las primeras filas, y los artistas tienen deseo. Pero el sol... Eso es duro, ¿y te parece? El Alfa ahí, rompiéndose la cabeza de arriba y que nada más le faltó un fly y la gente estaba ahí sentado. Muerto ahí, como una, uno desmayado. El Alfa. Y que la calle bota fuego, falla. Y todo el mundo así. Como una momia. Atrás de mí. Pero el Alfa haciendo su show bien, no por el Alfa, era por el ánimo del público. ¿Y qué dijo el tipo? Amén. Usted sabe, eso se debe que cuando ahí me informan que estaban dando botellitas de agua de dos tragos. ¿Pero dónde? Allá. ¿Pero quién? De la que son así, de la que son más chiquitas que la de los aviones. Entonces, la vuelta era, ¿cómo ustedes pretenden que una gente que no han cenado, no han bebido agua, no han bebido romo, se van a parar a brincarle al Alfa? ¿A qué hora se presentó el Alfa? ¿Como a las 12? Como quiera, los ánimos tan bobos, porque si tú comiste a las 12 y tú no cenaste a las 6 de la tarde, te fuiste para allá y que contando con una picadera. ¿Y cuándo los ánimos están bobos? Cuando no hay ánimo. ¿Entiendes? Se desesperó el Alfa en uno y digo, señores, estamos en República Dominicana, hagan algo. Ay, no, se desesperó. Qué público más, de verdad, qué público más. Entonces el Alfa viene, Jochi, de Premio Lo Nuestro, de Premio Juventud, viendo a millonarios reales aplaudiéndole. Jaime Camil, Arcángel, Daddy Yankee, todos los tigres. Uy, sin Yandel. Y estos dominicanos, mano, con 3 pesos. Con 2 pesos. Que el Alfa, oye. No, pero si no. Yo creo que era para no despeinarse mucho. Ánimo de premio al premio. No vayan al premio. No vayan. Ya. Se calienta esto. Hay que llevar sangre nueva. En Soberano. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.